En la frontera entre Irukan y Arcanar apareció una luz cegadora que se acercaba con gran rapidez y transformaba en día las tinieblas de la noche. Pero a la mañana siguiente, la luz había desaparecido. Desde entonces, he oído decir que los hombres no envejecían y las espadas no habían vuelto a producir heridas. En apariencia son como nosotros, y disponen por tanto de una inteligencia con la que pueden resolver todos los problemas que se presentan en la vida. Escrito en el año 812 de los antiguos dioses, Budaj, doctor y filósofo. ¡No te acerques! Por favor, noble señor. Soy el trovador Suren. ¿Qué quieres? ¿Me permites caminar junto a tu caballo? ¿De qué tienes miedo, trovador? ¿No lo sabes? Hay soldados por todas partes. La guardia de Reba. Prácticamente han perdido el control de Arcanar. En cualquier caso, parecen no gustarles las personas como yo. ¿Y cómo sabes que no me disgustan las personas como tú? Que no te colgaré por los pies de un despeñadero. Bueno, y aunque no te cuelgue, ¿qué puedo hacer contigo? Enséñame a luchar, noble señor. Los poemas que canto son canciones de gesta. Jamás utilicé la violencia. Paciencia, trovador. Paciencia. Mi señor tiene un gran sentido del humor. ¿Qué ocurre? Los guardias grises están aquí. Será mejor que no nos detengamos. Mi caballo necesita beber.
¿Por qué tienes tanto miedo? Los guardias grises me conocen. Ah, trovador, no llegarás muy lejos si no te atreves a enfrentarte a ellos, aunque sea una vez. ¡Tú! ¡Jinete! ¡Enséñame tu salvoconducto! Aconsejaría a este rufián que vigilase su lengua si no quiere que se la corte. ¡Tu salvoconducto! Dios no se la dio para hablar, sino para lamer las botas de su amo. ¡Te estoy hablando! ¡Tu salvoconducto! No sabrás leerlo. ¡Soy Rumata de Storian! ¡Interceptad mi camino y sois hombres muertos! ¿Ya no queréis luchar, cobardes? ¡Suren! El hombre que me acompañaba, ¿dónde está? Solo lleva una hora en ese planeta y ya se está peleando. Está interpretando su papel. Debería saber que es demasiado pronto para hacer eso. Todavía no ha llegado a Arcanar. Está ahí para salvar a uno de nuestros observadores y nada más. Hay peligro de revuelta. Los hombres de arriba se organizan en Arcanar. No es muy sorprendente en un reino en el que impera la corrupción y cuyo rey es hijo de su propio abuelo. Alan Kirgeson, observador especial. Misión, establecer contacto y escoltar a la base a Richard Diprey. Alias Mita, el cordelero de Arcanar. La comunicación entre Mita y el octógono está interrumpida desde hace 72 horas. El rey deseará conocerte. Recibimos muy pocas visitas. Señor, ¿podría preguntarte qué te trae a nuestro ilustre reino? Siempre me ha encantado derrochar mis ingresos. Y he oído que podía pasármelo muy bien en esta corte. Si de eso se trata, estoy a tu disposición. Soy Ripa, capitán de la guardia. El noble Rumata de Storian viene a presentar sus respetos a nuestro rey y a ofrecerle sus servicios. Creo que conocí a tu padre. Sí, siéntate. ¿Te apetece una oreja de perro rellena? Están cocidas en jugo de kapuki. Nos inclinamos ante el manto de nuestro rey. Un poco de sangre de pescado. Acepto con sumo placer. Es muy refrescante. Tu presencia es aún más refrescante. A tu salud. A mí tampoco me gusta la sangre de pescado, ¿sabes? Oíd todos. Esta noche hemos capturado en la muralla norte a espías de Irukan. Se disponían a invadir el palacio real. Todos han confesado y pronto recibirán su merecido en la torre de... Tu padre tenía el privilegio de calzarle el pie derecho a mi padre. ¿O era el izquierdo? Era el derecho, majestad. En efecto. Que varios navíos de la flota de Soan han sufrido graves daños durante... ¿Puedo ver tu espada? ¿Se pueden cortar muchas cabezas? ¿Habéis oído eso? ¡La flota de Soan ha naufragado! ¡Ah, qué magnífica noticia! Oh, mi zapato derecho. Rumata, te concedo a ti el mismo privilegio. Estoy muy contento de que estés ahora a mi servicio. Pero ten cuidado, ¿eh? Sufro mucho de las rodillas. A trabajar! Rumata de Storian tiene que aparecer en nuestros archivos. Aplicaos, hermanos. Quiero ver vuestras manos, ojos y pies atareados. El señor Reba ha de saber cuanto deba saberse sobre él. Hemos encontrado su nombre. Necesitas permiso para entrar a palacio. ¿Por orden de quién? De nuestro señor protector de la paz. ¿Quién sabe cómo funciona la mente del señor Reba? Es un aristócrata, aunque proviene de una familia plebeya. Solo es una formalidad.
Debemos registrarte. No puedes imaginar la astucia de que son capaces los enemigos de su majestad. Soy el responsable de su bienestar. ¿Cómo te llamas? Rumata de Storian. Un nombre noble. Siento agobiarte con estas trivialidades. Dime, ¿en qué podemos servirte? ¿Qué te trae a Arcanar? Tienes prisionero a un hombre con quien deseo hablar. Un mercader llamado Mita, un cordelero. Sí, está aquí, aunque nadie le mantenga preso. Nos preocupaba su seguridad y solo le estamos protegiendo. ¿Puedo hablar con ese comerciante? Naturalmente que puedes. Sin embargo, en nuestro archivo consta que Rumata de Storian ha muerto. Murió en una cacería a causa de las fiebres, en los pantanos de Soan. Las fiebres murieron en Soan, yo no. No te entretengo más, te haré conducir hasta su celda. Sigue a la van, por favor. Gracias. Te saludo, Mita. La soga que te pedí no me ha sido entregada todavía. ¿Cómo voy a colgar a los granujas sin una buena soga? Richard, ¿qué está pasando? ¿Cómo has dejado que esto ocurra? Déjame en paz. No estoy en peligro. ¿Qué diablos te ocurre? ¿Te has arrancado el sensor? ¿Por qué lo has hecho? No quiero seguir observándoles como si fueran ratas o conejos. Son como nosotros, Alan. ¿No lo entiendes? Tenemos que ayudarles. No son como nosotros, Richard. Son nuestros hermanos y están sufriendo. De acuerdo, están sufriendo. ¿Pero qué puedes hacer tú para ayudarles metido en este agujero? Las paredes oyen. No, de ninguna manera. No puedo abandonarles ahora. Mis órdenes son localizarte y hacerte volver. Si estás planeando llevarme a la fuerza, tendrás que luchar conmigo y después luchar con ellos. Disculpa. Reva te envía esta espada para que te protejas. Eres un hombre libre. ¿Qué me dices de ese Reva? ¿Es de confianza? Es el único que les planta cara a los nobles. Alan, estamos en el umbral de extraordinarios acontecimientos. Déjame aquí un poco más de tiempo. ¿A qué se debe esta revolución? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es un golpe organizado por Reva. ¡Deprisa! Hay que darle dinero. Tiene que organizar su ejército. Richard, tú no puedes intervenir. No eres uno de ellos. ¡Hombre! ¡Y a ese! ¡Y a ese! Creí que no iba a haber violencia. ¿Cómo has podido ser tan ingenuo? Confiaba en él. ¡Has sido un estúpido! Les estaba matando a todos. ¿Y qué esperabas? ¡Ayúdanos, majestad! ¡Ayúdanos! ¿Qué está ocurriendo aquí, eh? ¡Reva! ¡Protégelo! ¡Reva! ¡Debes protegerlo! ¿Dónde está Reva? ¡Reva! ¿Majestad? ¿Por qué este alboroto? ¿Qué significa esto? No temas, majestad. La traición ha sido descubierta a tiempo. ¿Traición? ¡Llevaoslos a la Torre de Júbilo! ¿Quién ha cometido traición? Les estamos deteniendo a todos. ¿Una conspiración contra mí? ¿Es cierto, señores, que habéis conspirado contra mí? ¿Por qué? ¡Socorro! Me merecía esa traición. He soportado el peso de la corona por vosotros. Me has traicionado. Has traicionado nuestra causa común. ¡Basta! ¡No puedes cambiar nada! ¡Suéltame! ¿Quiénes son esos soldados? ¿Esos con esos horribles uniformes? Son voluntarios que ponen su fuerza a tu disposición. Los recluté yo personalmente. ¡No los quiero aquí! ¡Que se vayan de mi palacio! Si alguien me pone la mano encima, le cortaré el cuello. ¡No me mates! Majestad, detén esto inmediatamente. En cuanto a la conspiración, es una invención de un hombre que solo ambiciona el poder. Por fin lo sé. Una intriga de vuestro protector de la paz. Te habría matado, señor. Era el cabecilla de la conspiración.
Aquí está la prueba. Richard. Llevaos el cuerpo y colgadlo de la torre de Júbilos. Tengo derecho a llevarme su cuerpo. Me debía dinero. Su cráneo será una maravillosa taza para beber a tu salud, majestad. ¡Oh, sí! Llévatelo. Bebe a mi salud del cráneo del traidor. ¡Sí! Oh, llévatelo inmediatamente. Solo verle me produce dolor de cabeza. ¡El rey tiene dolor de cabeza! ¡Médico! Saludos, señor Cóndor. ¿Cuántas conspiraciones has visto aplastar hoy? ¿A cuántos amigos has visto morir? Basta, Alan, no sigas. Paciencia. Me he visto obligado a usar el girocóptero y eso ayudará a difundir el mito del dragón volador. Un caballo hubiese sido demasiado lento. Ya sé, es deprimente sentirse tan impotente. He pasado por ello y lo entiendo. Pero somos historiadores, no podemos interferir. ¿Cuántos años tenías cuando se descubrió este planeta? 12. Yo tenía 36. Me pasé una semana sin dormir. Ahí estaba. Un reflejo de nosotros mismos en un pasado muy lejano. No debemos distorsionar una imagen en la que vemos nuestros propios rostros. Tal vez hubiese podido evitar la muerte de Richard si se me hubiese informado mejor. Nadie me habló de Reba. Y se me dio la identidad de un hombre que ya está muerto. Richard había cortado la comunicación. Todo se montó con prisas. Ya. Y dejó de tomar las precauciones habituales. No estaba preparado para las intrigas de un político medieval. ¿Cuándo voy a volver? Todavía no. Tendrás que ocupar el lugar de Richard hasta que encontremos un sustituto a largo plazo. ¿Por qué? Tenemos que saber cómo se desarrollan los acontecimientos en Arcanar. ¿Y cuál es la misión? Para empezar, comprarás la casa de Mita. Y asegurar así nuestro material. Necesitarás dinero y ropa para instalarte. ¿Quién es Budaj? ¿Qué sabes de él? Muy poco. Richard le conocía e informó de su desaparición. Es un filósofo de Irukan, uno de los hombres sabios del planeta. Richard habló con él antes de cortar la comunicación con el octógono.
Dinero en moneda arcaniana. Gracias. Encontrarás todo lo que necesites para vivir en la corte en esas bolsas. Han elaborado una biografía detallada de Romata de Storian. ¿Qué le ocurre a esto? Tiene 100 años. Maldito trasto. Tendrás que interpretar tu papel a la perfección, aunque no te apetezca. Los detalles de tu vida están aquí, Romata. Apréndelos bien. Y no lo olvides. Nunca deberás matar. Nunca, Alan. Eso es fácil de decir. En Arcanar te matan por cualquier cosa. Es el comportamiento normal de una sociedad medieval. ¿Cuántos años tuvieron que pasar en la Tierra antes de que se librara la última batalla y de que las prisiones perdieran su utilidad? Lo haré lo mejor que pueda. Cuídate mucho, amigo. ¿Qué es eso? Sangre de pescado. No, gracias. Estás loco. Nosotros la bebemos cada mañana. Es bueno para la salud. Si pensara realmente en mi salud, chico, me traerías una toalla limpia. Lavarse, lavarse. Siempre lavándote. Solo tú haces eso. Ni siquiera el rey se lava. Y por eso el rey está enfermo. Deberías tomar un baño de vez en cuando. La momita me decía lo mismo. Tu sirvienta espera fuera. Quiere hablar contigo. ¿Y a qué esperas? Hazla pasar. Deberías echarla de aquí, amo. Solo hace lo que le viene en gana. Si sigues hablando, es aquí a quien echaré. ¿Qué vienes a hacer? No molestes a nuestro amo. ¿Qué quieres que haga con esas cuerdas? Hawk, el mercader de armas, ha venido a devolvérselas. Déjame pasar. El amo se va a enfadar. Escuchad mis palabras. El tirano habla. El mercader de armas me ha pedido que te devuelva las cuerdas que Mita le había prestado para su máquina. Quisiera ver esa máquina. Mañana será el fin del... Deja eso ahí. ¿Dónde puedo encontrar a Hawk? Tiene una armería en la calle de la Gracia Real. Pero al alba el gran viento sopla el fuego de todos los tiranos. Pero tú, amigo, espera para cruzar. Mañana la vida te abrirá los brazos. Tirano que matas, tirano que mientes. Noble señor, por ayudarme. ¿Por qué estás tan seguro de que te ayudo? Creí que querías aprender a luchar contra los guardias grises. Eso no es fácil, siendo trovador. ¡Abrid la puerta inmediatamente! ¿A dónde vas? Dentro de 100 años, cuando el rey sea polvo, seguirán cantando tus canciones. Buscamos al traidor Suren. Espero que lo encontréis. Pero ha trepado por ese muro. ¡Le he visto! Debemos registrar tu casa. Os aseguro que no está en mi casa. Estas monedas son la prueba. Suren, el trovador, ha actuado en la calle. Mucha gente fue a escuchar sus versos compuestos expresamente para rebajar a Arcanar. Y eran insultantes para ti. ¿Por qué no lo detuvieron? Se escondió en la casa del señor Rumata, quien lanzó monedas a los soldados para distraerles. ¿Monedas? De oro. He traído una para que la veas. El señor Rumata es altamente molesto. Matémoslo. Vigilémoslo. Así podremos descubrir qué es lo que le ha traído.
¿Acaso pones en duda que nuestra ciudad no es la mayor y la más noble de las ciudades? Por supuesto que no. No hay duda de que lo es. El cordelero Mita pagó con estas monedas a Hawk, el fabricante de armas, para que le construyese una máquina. ¿Una máquina de guerra? Monedas de oro nuevas, exactas a las que ha usado el señor Rumata. 20 azotes. ¡No! ¡No! Sigue con tu trabajo. Confiscada. Lo siento. No he podido venir antes porque el rey tiene una herida en la rodilla. Espero que no estés enojado con Okana por ello, mi señor. Naturalmente que no. Mientras no olvides a quién le debes tu posición. Rumata parece tener acceso a mucho oro inusual. La posesión de una sola de estas monedas sería suficiente para asegurar su muerte. Es obra del diablo. Ninguna mano humana lograría tal grado de pureza. ¿De dónde proviene? Así que realmente lo hizo. ¿Hay alguien ahí? Buenos días, señor. ¿Te llamas Hawk? Ese es mi nombre. ¿En qué puedo servirte, noble señor? Estás construyendo una máquina, maestro Hawk. Las leyes no lo prohíben. ¿Puedo verla? Dudo que pueda interesar a un noble señor como tú. Me ayuda a pasar el rato. Mita me habló de ti. Ah. Fue un gran hombre. Con esta máquina puedo hacer varias copias para que los pensamientos de los filósofos y los versos de los poetas puedan ser leídos. El autor de este libro oyó hablar de mi máquina y vino a pedirme que le hiciera 10 copias para distribuir. Como he dicho, me distrae. Y me proporciona un enorme placer. Las estrellas están tan vivas como nosotros. Nacen y mueren. Hace 16 años, la luna dio a luz a un niño. En el Valle de las Espadas Pesadas, el filósofo Budaj encontró piedras transparentes curvadas que colocó en serie para aumentar la potencia de la visión. Con ese ingenio es fácil ver la nueva estrella. Puedes leerlo. Son los cálculos y las tablas que anotó. Como médico, estudió el cuerpo humano y observó las estrellas con el mismo cuidado y precisión. Comentó la extraordinaria forma de esa estrella. Lo he grabado en este libro según sus instrucciones. El octógono. Tus pulmones están perfectamente. Por favor, acércame el dedo. ¿No habéis encontrado ningún sustituto todavía? No me siento muy cómodo en el papel de guerrero arcaniano.
creo que el papel te va a la perfección. Estamos muy satisfechos. ¿Estás tomando el Segatrón cada mañana? No paro de tomarlo. Muestra de orina, por favor. El Segatrón no facilita las cosas. Hemos obligado a volver a varios observadores porque habían empezado a perder el control. No me extraña en absoluto. Aquí arriba lo llamamos el virus del barbarismo, como si el pasado nos volviera a infectar. Yo no lo habría descrito mejor. ¿La recepción es buena? Función del sensor, normal. Okana, la dama de la corte, tiene unos ojos preciosos. ¿Qué opinas, Ana? Función ocular, normal. ¿Duermes bien? ¿Tienes pesadillas? Estar despierto aquí es una pesadilla. He examinado los documentos de Richard. Escribió a un doctor en Irukan. Budaj de Irukan. Su nombre es conocido. Richard quería persuadirnos para que entráramos en contacto con él. Eso nos pone en un gran compromiso. Los guardias grises detienen a quien sepa leer y escribir. Gregory ha muerto. Intentó fomentar una rebelión entre los esclavos de... Y naturalmente le mataron. Sí, le enterraron vivo. Puedes ducharte. Bien. Escucha, ¿te lo pasas bien vigilándome? Es mi trabajo. ¿Qué ocurre si me encuentro en la cama con una mujer guapa? Creo que a Okana le gustaría hacer el amor conmigo. La amante del rey estará vigilada. Ten mucha prudencia. No estarás celosa, ¿verdad? El reconocimiento ha concluido. Cuídate. Kira. Acaba de llegar una carta de una dama de la corte que desea verte cuanto antes, señor. ¿Y quién es esa dama? Okana. ¿Cómo sabes el contenido de la carta? Mita me enseñó a leer y a escribir. No se lo digas a nadie, puede ser peligroso. Mita dijo que era la llave para todo. No entiendes lo que pueden hacerte. Te enviarán a la Torre de Júbilos. Soy solo una sirvienta. Okana está enterada de todo. Arriba le gusta tenerla allí cuando interroga a los prisioneros. Me has dado una idea. Nadie puede controlar sus pasiones. Me alegro de que te dirigieras a mí en el Salón del Trono. Yo también quería verte. Entonces, ¿por qué vacilas? Acércate más. Ya sé que el protector de la paz goza de tu estima. De ahí mi vacilación. No te engañes. Reba solo se excita en la Torre de Júbilos. Por eso le gusta que esté presente para ver y oír. Es peligroso. Teniendo acceso a la Torre de Júbilos, tal vez tengas noticias de alguien. De un prisionero llamado Budaj. ¿Quién es Budaj? Un famoso médico y filósofo. Oh, creí que querías hacer el amor conmigo. Perdóname. Estoy muy preocupado por ese hombre. ¿Por qué voy a perdonarte? Cualquier otro hombre de esta ciudad te envidiaría. Arriesgaría su vida por estar aquí. Y tú solo me utilizas para hallar a ese médico. Oh, tus ojos hicieron promesas que no has mantenido. ¡Me has mentido! ¡Sí, me has mentido! No lo entiendes, perdóname, pero yo... Quítate la túnica, pero no te quiten las botas. Oh, te quiero, te deseo.
No. Mucho menos elegantes. Rumata. Okana, los guardias grises han rodeado el jardín. ¿Quieren entrar? Los soldados no deben encontrarte aquí. Haré averiguaciones sobre el hombre que buscas y está en la torre Los Alas. Gracias. ¿Cómo sabré lo que has descubierto? Ve a la taberna. Date prisa, mi señor. Puedes salir por aquí. ¿Con quién debo hablar allí que te conozca? Pregunta por Vaga. Está inconsciente. No te preocupes, se recuperará. Sorpresa. Quería dar un paseo por la torre. Será un placer escoltarte. ¿Sabes por qué gritan? No quieren decir la verdad. Hasta que confiesen la verdad tendrán que sufrir. Ahí yace la raíz del poder. Sin la verdad, vendrá el caos. Tú también gritarás. Has de decirme la verdad. ¿Quién te ha enviado aquí? Rumata de Storien. Busca un hombre llamado Budag. Amenazó con matarme. En ese caso, mira. Adelante. Mira. Tal vez la encuentres. Te estás perdiendo lo más interesante. Por aquí. Ahora te toca. No, por favor, no. Solo hay una persona a la que debes temer con todas tus fuerzas. A mí, Okana. Sorpresa, sorpresa. Lo que estáis viendo es obra de Budag de Irukan. El calor de nuestros motores convirtió la arena en vidrio. ¿Y ahora qué? Está a punto de descubriros. Impedir este descubrimiento os convierte en cómplices de Reva. ¿Budag? ¿Eres Budag?
¡Ya le tengo! ¡Ya le tengo! ¡Colgadle! ¡Arriba con él! ¡Ardo! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Asesino! ¡Ahora te toca a ti, asesino! No tardará ni un segundo en liberarse. Dejadle en paz. Devolverle sus cosas. Ya sé que a estos hombres les gusta luchar, pero no lo hacen tan bien como tú. Todavía. Estoy buscando al sabio que ha pasado por vuestro poblado. ¿Le habéis visto? Sí, estuvo aquí y cuidó de nuestros enfermos, hasta que llegaron los soldados y se lo llevaron. Ni siquiera se defendió, sencillamente se fue con ellos. Vuelve a casa. Si Budak sigue vivo, la encontraré. Aplastaremos a la chusma gris. Ten cuidado. Nos mantendremos unidos y vengaremos a nuestros muertos. Los guardias grises son más fuertes que tú. Solo conseguirás derramar la sangre de tu pueblo. Tienes una única oportunidad. Los guardias grises han aprendido a luchar, pero siempre se sirven de las mismas tácticas. Divide a tus hombres en dos grupos. Esconde a cada grupo detrás de una colina. Deja que los guardias grises avancen y ataca por los dos flancos. Pero si dividimos nuestras fuerzas, las debilitará. Si lo sorprendéis, no. ¿Por qué no tomas el mando? No puedo hacer eso. Sé que sabes luchar. ¿Por qué te niegas a hacerlo? No podrías entenderlo. Seguramente era imposible no intervenir. Sin embargo, ha cambiado el rumbo de la historia. Les da una oportunidad a los campesinos. Kira, ¿qué ocurre? He visto demasiados horrores. Vinieron y detuvieron a nuestros vecinos. Se los llevaron y los colgaron de los pies. El escribano Narin también fue detenido. Golpearon su cabeza y le mataron a patadas. Pero primero le forzaron a desnudarse y se mofaron de él. Y nadie osó decir una palabra en su defensa. Todos volvieron la cara. Algunos coreaban a los guardias con vítores. Solo es preciso un rumor o una palabra falsa y te cuelgan de los torreones. Alguien dijo que Hauk está en peligro. Te sugiero que nos ayudes, noble señor. Sé que posees la fuerza. ¿Por qué crees que puedo hacer algo? Porque eres diferente. No soy diferente de los demás. Vuestras vidas son duras, pero los guardias grises no seguirán siempre aquí, ni Reba ni el rey. ¿En qué me diferencio de los demás señores? No bebes jamás. Claro que bebo. Y me tratas con gentileza. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Me preocupa Hauk. Hablaré con él y haré cuanto pueda para eliminar cualquier peligro en que se encuentre. De acuerdo. Kira. ¿Qué ocurre aquí? Nada en especial. Hemos encontrado una rata de biblioteca. Aunque luchó como un gato. ¿Os lo llevasteis? Oh, sí, hace un buen rato.
¿A dónde le habéis llevado? ¿A la torre? Os he preguntado si está en la torre. Dime, ¿dónde está? Nos llevamos a los demás prisioneros a la torre. A ese le liquidamos. Espero que captéis una buena imagen de esto. Será útil para formar a futuros observadores. Fijaos bien. Este hombre inventó la imprenta. He hecho cuanto he podido para superar mi agresividad. Pero cuando veo la brutalidad de estos bárbaros, no puedo contener mi odio. ¿Estáis contentos con vuestro trabajo? ¿Estáis satisfechos de vosotros mismos? ¿Qué te ocurre? ¡Estáis aquí! ¡Marchaos! ¡Fuera de mi vista! ¿Eres vaga? Busco a una dama de la corte. Me temo que no podré proporcionarte una de esas. Tendrás que contentarte con las que tenemos aquí. Se refiere a la noble Okana. ¿Por qué está ella en la corte mientras yo me pudro aquí? ¿Acaso hay alguna diferencia entre ella y nosotras? ¡Eh, posadero! ¡Estoy sediento! Aparte de eso, quiero algo bueno para comer. Tráeme lo mejor que tengas y date prisa. Repugnantes. Serpientes, ¿no podéis dejarme beber en paz? Y vosotras, putas, no entiendo cómo podéis estar en su asquerosa compañía. ¿Quieres morir? Un príncipe combatiendo, qué divertido. ¿Esa me viera en acción? ¡Se daría cuenta de que aún tengo aguante! ¡Marchaos! No podré contenerle mucho tiempo. ¡No nos deja marchar! ¡No saldréis con vida! Has de poner tu espada al servicio de una causa más noble. Es la única que tengo. ¡No lo olvidaremos! Vamos, nuestros invitados quieren cenar. Toma, posadero. Tengo mucha sed. Y algo para comer. Lo mejor que tengas, ¿recuerdas? ¿Sabes luchar?
No he visto a nadie igual. ¿Cómo te llamas? Rumata de Storian. No eres Rumata. Era mi mejor amigo. Murió a mi lado durante una cacería en los pantanos de Soa. Lo sé. Pero mantén el secreto. Cualquier hombre que luche como tú es mi hermano. Por ti, Bramba. Por Rumata de Storian. Sangrando bien. Es para el varón y su invitado. No puedo creer que algún día fuéramos así. Seguro que disfrutan con su sabor. ¿Te gusta? Es bueno, ¿eh? Muy bueno. Bien, Rumata, ¿qué me dices de nuestras mujeres? Son preciosas. Espera a ver a la baronesa. Cuando hayas visto a la baronesa, no querrás volver a mirar a estas brujas. ¿Qué hacen esos ahí otra vez? Discúlpame, barón. El mayordomo de su majestad me llama. Somos hombres libres, pero corres como un lacayo cuando te llaman. ¿Qué ocurre? Hace 2 horas y por orden personal de Reba, detuve a Okan y la conduje a la Torre de Júbilos. Comprendo. Oficialmente ha sido acusada de espía. Ten mucho cuidado. Gracias por venir. No pude hacer nada. Me ordenaron que la trajera aquí. Un poco más. Fuera. Acompáñame. No estás libre de enemigos. Hombres a quienes odias con tanta pasión que les cortarías a rodajas. Se ve en tu expresión. Eres mi amigo. Mi espada está a tu servicio cuando quieras. Aarón, eres un conejo. No, una rata. ¿Quién? ¿Yo? Mi misión es vigilarte. ¡Te cortaré a pedazos! Sí, están ahí arriba vigilándote a través de mí. ¿Un espía? ¿Es ese el dragón que vi en el cielo? ¿Un animal feroz rugiendo? La baronesa dijo que estaba borracho otra vez, como siempre. Y me parece que tenía razón. Podríamos seguir bebiendo la noche entera, Rumata. Pero antes de entrar en batalla necesitamos dormir. No bebas nunca antes de luchar. No. Además, la baronesa no lo aprobará. Prepara una cama para el barón. ¿Una cama? ¿Quién necesita una cama? El campo de batalla es la cama del guerrero. O la silla de su caballo. Kira. ¿Dónde está Kira? No.
Ahora soy como los demás señores. Soy de los vuestros. Estoy bien. No te preocupes. Estoy perfectamente. Lo que ocurre es que las personas con las que entro en contacto acaban siendo asesinadas. Soñadme a un niño de 10 años siendo torturado y permanezco tranquilo. Hazme un buen ahorcamiento y aplaudo con los demás. Estás perdiendo el control. Sí, tienes razón. Estoy borracho y además estoy furioso. Y no me juzguéis desde ahí arriba vigilándome como asquerosos mirones. Cumplimos con nuestro cometido, igual que tú. Tómate el segatrón. Pienso seguir así. Si no te gusta lo que ves, apaga. Alan. Maldita sea. Lo que está ocurriendo en Arcanal nos preocupa tanto como a ti. Sé que es duro, pero hablemos de ello. Alan, vuelve. Estás poniendo en peligro la misión. Mirad eso. Casi toda la Guardia Gris. ¿No es peligroso para Reba que la envíe fuera de la ciudad? La orden es suya. Utilizó a los guardias grises para hacerse con el poder, pero ahora le estorban. ¿Sus propias fuerzas? Quiere deshacerse de Zupik. Zupik es un carnicero. No puede ser tan estúpido como para dejarles destrozar impunemente el país que él gobierna. Los enemigos pueden ser útiles para consolidar el poder. Es un truco muy viejo. Sí, es cierto. Salud, ¿de dónde has salido? Mi cabeza. La mujer con la que hablabas... ¿sigue ahí? Era una emisión por radio. Está ahí arriba. Estás muy cansado. ¿Y qué pasará si ya han matado a Budaj? ¿Dónde está Okana? ¿Dónde está Okana? ¿Okana? ¿Dónde estás, pequeña Okana? ¿Habéis visto a mi dulce Okana? No, señor. No, señor. Oh, ¡Rumata! ¡Sigues vivo! Creí que te habían matado también. Están matando a todos. Ni siquiera el diablo puede con Reba. Me prometió que acabaría con la traición. Pero hay conspiraciones contra mí a diario y el palacio está lleno de su chusma gris. No soporto esta tensión. Ni en la cama me siento seguro. Soy el rey. Tengo derecho al descanso. Si quieren matarse, que lo hagan durante el día. Otra noche como la anterior y haré ejecutar a Reba. ¿Qué ocurre? ¡Comed! Para eso estáis aquí. Para comer, beber y reír. ¿Me esperáis a mí? ¿Esperáis a vuestro rey? Pues mirad, yo como. El rey está comiendo. ¡Atiborraos, señores, mientras tengáis fuerzas! ¡Comed, aunque el rey esté enfermo! ¡Mi rodilla es una tortura! ¡Comed mientras sufro! ¿Dónde están mis doctores, mis físicos? ¿Dónde está mi piel sana? Su voz aliviaría mi dolor, pero le has ahorcado, necio. ¿Majestad? ¡Silencio! Ya lo sé, él también era un traidor. Pero cuando me dolía la cabeza... la aliviaba asesino. Su medicina envenenó a algunos, pero curó a otros. Pero Reba no hace más que torturar y matar a los pobres desgraciados que caen en sus garras. Puedo sugerirte, señor, que ordenes a Reba que traiga a Budaj, el famoso médico, para que te cure. Bien, ¿dónde está ese sabio? Desgraciadamente le han detenido los soldados de Reba. Pagarás con tu cabeza por eso, rufián. Es cierto que envié a mis soldados para protegerle de cualquier posible accidente. Le haré llamar. ¡Tonterías! ¿Dónde está? Majestad, creí prudente someterle a interrogatorio. El noble Rumata no sabe hasta dónde puede llegar la astucia de nuestros enemigos de Irukan para lastimarte. Pero, si ese es tu deseo, señor... aquí está. Budaj. Acércate, distinguido médico. Ven, ven aquí. Abre la boca. ¡Ah, excelente dentadura! Si yo tuviera esos dientes, comería mejor.
Ahora cúrame. Si tu majestad lo permite, quisiera ver antes la rodilla real. Lo siento. Te curaré, señor. Tengo el remedio para curarte. Garantizo que te recuperarás definitivamente. Tus sufrimientos han acabado. ¿Es un ungüento? No, debes tragarlo. No, me niego. Majestad, si lo extiendes sobre la rodilla, no conseguirás absolutamente nada. Tú primero. Señor. ¡Bebe! ¡Vamos! Bien, ¿qué tal es? Está bueno, señor. Parece repugnante. No es peligroso. Si he de hacerlo, lo haré. ¡Al rey! ¡Ah! ¡Y mi rodilla me sigue doliendo! Has de tomar la medicina a diario durante 2 semanas. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera! ¿Qué habéis hecho? ¡Solo he hecho lo que me han ordenado! ¡Fuera! 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 ¡Habéis envenenado a vuestro rey! ¡Cerdos estúpidos! No es un médico. Los médicos auténticos no tienen miedo. Tal vez tenga razón. ¡No! ¡Dejadme vivir! ¡No me torturéis! ¡Yo no sé nada! ¡No sabía qué había dentro! ¡Socorro! ¡Socorro! Rumata, confío en ti. Quiero pedirte algo. ¿Me protegerás esta noche? Lo prometo. Mi padre está demasiado enfermo para protegerme de Reba. Un ejército entero contra un puñado de hombres. Hay otro grupo detrás de la colina. Les está conduciendo a una trampa. ¡A la carga! ¡Acabad con ellos! Les están cercando por ambos lados. Aprenden rápidamente. Los campesinos tienen razones para luchar. ¿Quiénes son esos? Son los monjes guerreros de los pantanos de Soan. Se dirigen hacia Arcanar. Parece que Reba se servirá de ellos para acabar con los campesinos y con los guardias grises. ¡Baja la mirada hacia tus hijos, oh señor! ¡Abre tu segundo ojo otra vez sobre Arcanar! ¡Acabaremos con los pecadores que te han ofendido para que vuelvas tu mirada hacia nosotros! ¡Que el Señor tenga piedad de nosotros! Esperen que Dios abra su segundo ojo. ¿Todavía no ha ocurrido? No. ¿Crees que ocurrirá?
Sí, algún día. Cuando ese día llegue, tendré que irme. ¿A dónde irás? ¿Ves aquella estrella? La más pequeña, cerca de las Trillizas. El planeta de donde provengo está al lado de esa estrella. ¿No me crees? Siempre te creo. Eno, ¿por qué tienes tanto miedo? No lo sé. He rezado 3 veces. ¿Qué más puedo hacer? Ve a dormir. Aquí estás a salvo. No salgas esta noche, te lo ruego. Preferiría quedarme, pero debo regresar a Palacio. Lo prometí. No te preocupes. Y allí de donde vienes, la gente no vive atemorizada. No. Ya no. ¿Y nadie sufre? No. ¿Y nadie llora? Nadie llora. Algún día te llevaré allí. Isabela. Ana está llorando. Ana, ¿quieres descansar un rato? No, estoy bien. Siento que alguien nos vigila. Es posible. Cerraré los ojos y así no nos verá nadie. Ha cortado la comunicación. Enfoca la cámara externa sobre A13. Recuperadlo. De acuerdo. ¿Automática en marcha? Funcionando. No puede deshacerse de nosotros tan fácilmente. Buen invento. Es sensible al calor. Cuanta más energía tenga él, más clara será la imagen. Lo que estamos haciendo es repugnante. Ana, cálmate. Ana. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué llora? Dejadla en paz. Está agotada. Que descanse un poco. Le preocupa a Ana. Se está pareciendo cada día más a un arcaniano. Hemos aprendido a dominar nuestras emociones. Algo va muy mal. No me extraña. Observa una sociedad donde comen carne roja y donde la muerte es el pasatiempo preferido. Eso significa que no solo está corrompido Alan, nosotros también. Extraña conclusión. Su café. Solo porque Ana está llorando. Gracias. Tal vez comeremos cerdo dentro de poco. Tonterías. Ana ha llorado. Nadie ha hecho eso en todos los años que llevamos en esta misión. Porque algo ocurre y no estamos educados para afrontarlo. Por eso llora. Sí. Ha descubierto sentimientos desconocidos para los demás. Atención, por favor. Una transmisión desde la Tierra. Me preocupa la creciente intolerancia que observo en el equipo del octógono y que inevitablemente tendrá un efecto negativo para el éxito de nuestra misión. Siento que ciertos miembros hayan tenido que ser recuperados en un estado de desorientación que creíamos superado hace tiempo. Para otros, la recuperación llegó muy tarde y su involución les mató. Quiero que todos sean conscientes de que una tendencia en ese sentido, si permanece incontrolada como ocurre en estos momentos, podría llevar al fracaso de la misión. Gracias.
¿En qué estás pensando? Pienso en Budaj encerrado en alguna mazmorra. Quizá en la Torre de Júbilos, encadenado y humillado. ¿Por qué es tan importante Budaj? Porque hay tanta miseria, tanta ignorancia en este mundo. A veces un poeta canta una canción y la gente se conmueve. Ese erudito intenta descubrir la razón de ello. No debemos dejar que se apague ese rayo de esperanza. Continúa. No hay nada peor que la ignorancia, la represión de las ideas y la indiferencia. Los hombres más humildes tienen talento e ideas. Necesitarás hombres que piensen. Cuando sea rey, le cortaré la cabeza a Reba. Y entonces alguien te matará. De ese modo, la matanza no tendrá fin. Tú serás mi primer ministro y me protegerás de mis enemigos. Tal vez no pueda quedarme mucho tiempo aquí. El rey ha muerto. Reba le hizo envenenar. Debemos proteger la vida del príncipe. Debes ocultarte, Alteza. Me quedaré aquí y lucharé a tu lado. Haz lo que te digo, deprisa. ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta o la echaremos abajo! ¡Atrás! ¡No os atreváis a entrar! ¡Escóndete! ¡Fuera de aquí, miserable! ¡Mata! ¡Eres mi prisionero! ¡Ríndete! ¡Te pon tus armas! ¡Atrévete a quitármelas! ¡Ah! ¡Morirás! ¡Cortaré las manos! ¡Ah! ¡Y es con consigo! Le han dado un bebedizo. ¿Pero qué es? Espectroanálisis del líquido. Sigue bebiendo. Es el mismo veneno que mató al rey. ¿Puede mi señor caminar o tendremos que arrastrarte? ¡Rumata! 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 Mujer, ¿están todos muertos? ¡Oh, cerdos! ¡No corráis, cobardes! ¡Solo os atrevéis contra los niños! Vaya, vaya, nuestro enemigo más encarnizado, el noble Rumata. ¿Qué vamos a hacer contigo? El príncipe pudo huir solo porque tú le ayudaste. ¡Ahórcale! ¡Ahórcala inmediatamente! ¿Estás de acuerdo, Abad? No tengo nada que objetar, pero la horca se reserva normalmente para el bulbo. Después de todo, es de ascendencia noble, ¿cierto?, aunque haya espiado para Irukan. Consultemos nuestros archivos. También hay conexiones con Soan. Yo no le ahorcaría. Quemémosle, pues. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¡Conducid al prisionero a la hoguera! ¡Quitadme las manos de encima! ¡Rumata es el traidor! ¡No, no! ¡Reba! ¡Me has engañado! ¡Pero los guardias grises se vengarán!
Ahora hablaremos en privado. ¿Eh, Rumata? Rumata, segundo hijo de la noble casa de Storian, creció en la casa de su padre. Dejó su país a los 22 años. ¿Por qué abandonaste tu casa? Me dieron una noche de plazo para huir de Storian. Vaya, ¿por qué? Porque había matado al hijo de mi rey en un duelo. Ajá, ¿cuál de los hijos? El joven príncipe Ekin. ¿Cuál fue la razón del duelo? Una mujer. ¿Su nombre? ¿Sí? Dorana. No esperaba que pudieras contestar a eso. Gracias, Rumata de Storian. Ocurrió hace mucho tiempo. Ah. Si realmente eres Rumata de la casa de Storian, ¿sabes quién era este? Tú no eres Rumata de Storian. Mis guardias encontraron su tumba y le desenterraron. Esta calavera es lo único que permanece de su despreciable vida. ¿Cuál es tu nombre? No sé qué más puedo hacer para convencerte de mi identidad. Subestimas al hombre con el que estás tratando. Mira, puedo aplastarte como un piojo. Esos sanguinarios hijos de Dios no toleran la incredulidad. Son mis criaturas. Reconocen la señal que Dios me envió. ¡En el nombre de Dios! ¡En el nombre de Dios! Yo soy Reba, el primero entre los servidores de Dios. Tú eres un asesino y si algo le ocurre a Budag, te estrangularé. Lo juro. Te mataré con mis manos, Reba. Lo juro. ¿Puedo preguntarte cómo, Rumata? Así es como seguiré llamándote, de momento. Luchaste con valor para salvar al príncipe, pero no mataste a ninguno de mis hombres y tampoco fuiste herido. Es extraño, muy extraño. Me alegra que hayamos tenido esta conversación. Los dos somos ambiciosos. ¿Por qué no unir nuestras fuerzas en un solo poder? Bien, ¿deseas gobernar? O solo infundirme temor y aflicción porque lo estás consiguiendo. Quizás seas el hijo de Alzar el Oscuro, surgido de la negra tierra baldía. Hay personas con poderes sobrenaturales. ¿Tú los posees? Oh, siento que la cabeza me da vueltas y las blasfemias inundan mi alma. Veo las hogueras del infierno. ¿Qué te dije? Ni el mismísimo diablo podría soportar este veneno. ¡Guardias, que no escape! ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Ayúdame. Sí, ayúdame. A través de ese pasadizo llegarás a la torre. Gracias. Has de permanecer oculto. ¿Ahora soy el rey? Sí, pero debes seguir oculto. Lo primero que haré será cortarle la cabeza a Reba. No, déjamelo a mí. Oh,
Mi buen amigo, ¿no es una suerte que volvamos a encontrarnos? Me dijeron que te habían detenido. Ahora acabemos con estos cerdos. ¡Cúbreme, Bramba! ¡No tardaré mucho! ¡Budá! ¿Dónde está Budá? ¡Budá! ¿Puedes oírme? ¿Eres Budá? Por fin te encuentro. Soy Rumata de Storian. No tengas miedo. ¡Balón! Trágate esto. Te revitalizará. Confía en mí. ¡Deprisa! ¡Salgamos de aquí! Ponte esto. Buena idea. La baronesa no podría entender que volviera a casa medio desnudo. ¡Eso tiene mi espada! Hasta que estés sano y salvo. No, Bramba, vuelve a casa y envíale mis saludos a la baronesa. Ven a visitarnos, Rumata, os entenderéis bien. Parece que se dirigen al viejo templo. Será mejor que informemos a Alexander. ¿Qué opinas, como hombre culto que eres, de las atrocidades en Arcanar? Soy médico, pero mataría a Reba. Si tuvieras la oportunidad de mejorar las cosas, ¿qué cambiarías? El mundo es una entidad. ¿Cómo puedo cambiar una entidad? Hay detalles que cambiaría y ocurren cosas terribles en Arcanar. Pero ¿de qué sirve que un árbol se queje de no poder andar, aunque eso le permitiese escapar del hacha del leñador? Por todas partes oigo gritos de torturados. Vivimos en un mundo lleno de miseria, ignorancia y sufrimiento. Imagínate que pudieras darle consejos a Dios. Dios no necesita consejos. Sí, pero si tuvieras poderes divinos, ¿qué harías para mejorar la suerte del hombre? Tienes una gran imaginación. Pero si te place, intentaré explicarme. Le diría al Todopoderoso, danos pan, carne y vino. Danos cobijo y ropa y haz desaparecer la miseria que divide a los hombres. Los poderosos se adueñarían pronto de las posesiones de los débiles y volverían a ser tan pobres como antes. Le pediría al Todopoderoso que los hombres no ambicionasen más de lo que les ha concedido. No estoy seguro de ello. Si todos los deseos se cumplieran sin esfuerzo, nos volveríamos perezosos y perderíamos las ganas de vivir. Entonces añadiría algo. Pediría al Todopoderoso que introdujera en nuestros corazones el amor por la creación y el saber y que se convirtieran en la meta de nuestras vidas. Sí. Eso podría significar que Dios sustituiría a la humanidad en Arcanar por una nueva creación. En tal caso que así sea, deberé pedir a Dios que destruya al hombre y que cree una especie de ser totalmente nuevo. Seres que puedan convivir en paz. Ese experimento ya ha sido intentado. ¿Dónde? Lejos de aquí. Y si hubiésemos usado la fuerza necesaria, nos habríamos exterminado a nosotros mismos. A veces la fuerza provoca compasión. De esa forma pueden salvarse algunos.
Podíamos ver cuanto ocurría en el mundo. Éramos testigos del sufrimiento, pero ya no sentíamos compasión. Devorábamos nuestra comida frente a hombres que se morían de hambre. Me resulta difícil entender lo que dices. No creo que el mal pueda ser erradicado del mundo. Y veo que tú también tienes preguntas sin respuestas. Quizá debamos permanecer como somos. Y solo le pediré a Dios que encontremos nuestro camino. No está en mi poder enseñarte ese camino. Espérame aquí. He encontrado a Budaj y le he liberado de la torre. ¿Qué hay de malo en ello? Te has excedido en tu autoridad. Pero no he matado a nadie. Bramba lo ha hecho. No tiene sentido seguir discutiéndolo. Considera tu misión terminada. Eso no es justo. ¡Oh! Por fin nos han enviado las sillas plegables. ¿Qué te parecen? Me niego a regresar. No puedo abandonar a amigos que cuentan conmigo. Alan, somos historiadores. Simples observadores. Sabes, también como yo, que lo único que puede importarnos está en nuestro mundo o en nosotros. No has aprendido ni entendido nada. Por ejemplo, si triunfa la sublevación de los campesinos, será el inicio de una nueva era. Escucha, Alan, la sublevación ha sido sofocada y Suren capturado. No te creo. Pues tendré que demostrártelo. Maldito trasto, ha dejado de funcionar otra vez. Alexander, intervengamos, debemos rescatarle. Si los dioses interfieren, el destino del hombre será un desastre para los dioses. Como quieras, Condor. Voy a programar autodestrucción. No puedes hacer eso. Le daré 3 minutos, suficiente para aterrizar. No debe llegar a Arcanar. Abandonen la nave inmediatamente. El sistema de autodestrucción ha sido activado. Esta aeronave se autodestruirá dentro de 2 minutos y 50 segundos. Esta aeronave se autodestruirá dentro de 2 minutos y 40 segundos. Esta aeronave se autodestruirá dentro de 2 minutos y 30 segundos. Esta aeronave... Cambiando a programa de alta seguridad, el sistema de autodestrucción ha sido activado.
estoy borracho. ¡Seguidme! ¡A la carga! Esta aeronave se autodestruirá dentro de 1 minuto y 50 segundos. Abandonen la nave inmediatamente. La explosión tendrá lugar dentro de 25 segundos. Esta aeronave... Sí que es cierto. Has bajado de los cielos. No soy un dios, Suben. Tienes poder sobre los relámpagos. ¿Por qué has esperado tanto para ayudarnos? Que si todos mis hombres han sido masacrados. ¿Y qué has hecho? Podrías haber quemado a los monjes, aplastarlos como moscas. Podrías aniquilarlos a todos, hasta el último de ellos. Podría, pero no lo haré. ¿Qué vas a hacer? Debo regresar a Arcanar. Te acompañaré. Espero que no rechaces mi ayuda. ¡Arcanar! Le denuncia y le condena a la perdición. Su alma será para siempre maldita, su cuerpo arrojado a los perros y todos sus bienes serán confiscados por este tribunal. En el nombre del Señor. 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 La quiero con vida. Será interrogada. ¡No mata! ¿Quién le envió aquí? ¿A quién sirve? ¿Me lo dirás? ¿Dónde se esconde? Has pecado con tu carne y tu carne sufrirá si no hablas. ¡Torturadla! Capitán, Justa.
mí, no, por favor. No, no, no. ¡Cuidado! ¡Seguidme! ¡Entremos en el palacio! ¡El polvo al polvo! ¡Diablo negro! Mis respetos, señor. Voy a ensartarte como a un sapo. Se ha abierto el segundo ojo de Dios. Estás murmurando. Le supliqué a Dios que me diera una señal y lo ha hecho. ¡Ahí está! Dios ha escuchado a su servidor. ¡Arrodillaos y dad las gracias! Ha oído mis oraciones. ¡Dad las gracias al Señor por su piedad! Gracias, Señor, por tu piedad. Ahora por fin soy libre. Creo que los acontecimientos nos han sobrepasado y que no queda otro remedio que mostrarnos a todo el mundo. Cualquier intervención solo provocará el caos. Les llevamos 1000 años de ventaja. Admito que empiezo a sentir simpatía por los argumentos de Alan. Aunque nuestros esfuerzos por ayudar a la gente de este planeta no hayan tenido mucho éxito. Nunca fue una cuestión de la gente de Arcanar ni de nuestro pasado. Era cuestión de nuestro futuro. Para ver si podemos determinarlo racionalmente... o si está irremediablemente ligado al pasado. ¿Y cuál es la respuesta? Todavía no la tenemos, pero sabemos que tenemos la capacidad de recaer en un estado de barbarismo en cualquier momento. Nuestro experimento lo ha demostrado sin lugar a dudas. Entonces, durante 16 años has consentido que nos sometiéramos a las gentes de este planeta para ver cómo reaccionaríamos. Sí. Durante 16 años hemos sido las víctimas de este experimento. Sí, Alexander. El experimento ha concluido. Yo no debía ejercer ninguna influencia sobre su historia. ¡No! Por fin comprendo cuánto me has enseñado. Eres como un león. Dios ha entregado al enemigo en vuestras manos. Está entre vosotros. Aplastadle. No puede haceros daño. Está prohibido matar. Veremos si sé matar. No temáis. No tiene poderes demoníacos. No puede matar. Te equivocas. Puedo hacerlo y te mataré. Mientes. Ninguna lanza puede llegar tan lejos. Solo tu lengua jactanciosa y presumida. Vas a morir. Dios está de mi lado. Señor... ¡ayúdame a destrozar a mis enemigos! ¡Te he servido solo a ti! ¡He limpiado tus tierras del caos! ¡He castigado a los pecadores que se opusieron a tus divinas órdenes! ¡Soy tu fiel servidor! Neutralizadle.
¡Ven! ¡Matadle! ¡Ah! 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 ¡Ah!